membre comité centre commercial moderne du tabac et qui gagne là dans moi-même qui président et ensuite madame Gentil qui est vice-présidente et nous gagne monsieur Jean-Robert Ilestin qui est secrétaire général et madame Orphée Serette qui est trésorière. Et c'est dans objectif ça nous-mêmes aujourd'hui là nous réunis là ensemble avec FAPME qui c'est deux organisations qui mettent nous ensemble pour que nous portions problème pays d'Haïti devant l'ambassadeur de Panama qui est ensemble avec nous parce que les commerçants haïtiens nous sont victimes d'une situation problème pas de visa pour voyager pas de ligne aérienne qui te fait Haïti parce que tout avantage ça vient à rejoindre Saint-Domingue. Haïtien yo a très mal passé dans le moment par rapport avec problème ça qui existait et avec contact deux organisations ça yo centre commercial et FAPME qui se gagne madame Yannick Bezuil dans tête li et c'est nous groupe ça qui met tête nous ensemble pour nous capable faire des marches bon côté ambassadeur Panama et jodi a nous réunir avec elle nous poser problème yo nous commencer discuter avec elle sur une possibilité pour que problème visa Panama li résoudre. Une fois que problème visa Panama fin résoudre, li aérienne tourne joindre nous là encore. Bon, nous croyons que c'est un gros relance libéralier pour l'économie haïtienne là. Parce que les Panama te existe li Panama direct Haïti Panama, les ça commerçants haïtiens nous yo te compte bénéficier un paquet d'avantages que les y a prendre Saint-Domingue. Les y a prendre Saint-Domingue, nous payer et c'est et dans marché noir dans l'acheter au nom de Saint-Domingue. Mais si normalement ligne vient ouvert et nous croyons que normalement Haïti va joindre un paquet d'avantages dans relation commerciale ça Haïti Panama pour le tourner. Traditionnellement Haïti a sido un socio comercial de Panama. Haïti est un grand partenaire Panama avec Haïti de gros partenariat en France. Lamentablemente, en los últimos años, esta relación comercial ha bajado considerablemente. Es normal, después de un fin de la relación, es muy regretable. Y cuando la próxima vez comencé, a nuevo. A través del tiempo, hemos tratado de volver a los orígenes de nuestra relación comercial. Al fin del tiempo, que très bonne relation commerciale, nous devons travailler ensemble. Pero todos sabemos que hay condiciones que se deben cumplir para volver a tener un comercio fluido como el anterior. Eh bien, nous avons l'autre condition pour faire un nouveau commerce qui fluent entre Haïti avec Panama. Quizás un poco la situación propia del país no permite que el comercio sea lo que uno espera que se deba desarrollar. Circunstancias que vienen en el país, surtout por problemas de seguridad, li ambiente su relación no nos cabe comenzar a Haití a Panamá. Otra condición que no se daba era que no había los intermediarios adecuados para poder conversar sobre los temas de comercio. Los problemas que tenemos, no tenemos un intermediario, no tenemos una asociación entre nosotros y Panamá, donde podemos comenzar el problema. Desconocía que la fundación tuviera 60.000 personas asociadas. Cuando la nos ven a ver asociación social, pues de 60.000 miembros la dani. Cuando se acercaron a la embajada miembros de la directiva de la Federación de Pequeños y Grandes Comerciantes. Ambasada la avec asociación, les nous devine approcher, yo tengo el otro problema, mais cuando ya la próxima résoudre tout problème. Me permití de transmitirles que en Panamá hay un interés grande de que Panamá pueda desarrollar nuevamente su comercio con Haití y viceversa. En Panamá tiene un buen interés para comenzar a trabajar con Haití.
los comerciantes haitianos fueron muy importantes en el movimiento comercial de la zona libre de Colón. Comerciantes haitianos, muy importante, o zona libre colonial. Y hoy día, nuevamente, las autoridades que manejan la zona libre de Colón, que dirigen la zona libre de Colón, están interesadas en que este comercio vuelva a florecer. Yo les decía, yo estoy muy interesado por nosotros, por lo capaz de comenzar a trabajar en esa manera. Siempre el problema para ingresar a un país es la situación de la visa de ingreso. Y bien, es siempre un problema para establecer relación, porque cuando comenzamos a cero, uno cae sin vivir por igual. Creo que a través de la Federación Haitiana de Pequeños y Mayores Comerciantes podemos llegar a que esta situación de la visa se pueda facilitar. Eben punya la licue que Asociación Petite y Grande Entreprise Haití y a vraiment facilité pour nous relacionnos avec Haití y Panamá. Hoy día la visa de ingreso a Panamá es bastante rápida. Yo les decía, visa para un retorno a Panamá es muy rápido. Se da por mayor tiempo que anteriormente. Libra plus tiempo que antes. Y estoy seguro que a medida que va pasando el tiempo, las situaciones pueden ir mejorando también. Si ya se va a mejorar, porque el visa es el más fácil de deliver. Agradezco nuevamente a todos ustedes la atención que me han prestado y he dado mi palabra de que muy pronto iré a conocer el área comercial de Tabarre que ustedes han construido y que engrandece el comercio de su país y que ustedes con mucho esfuerzo han llevado adelante. Y yo le bon capote yo et puis dit qu'on est que bientôt la fonge bon aller visiter centre commercial Tabarre.